Bienvenidos a este programa Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad. Somos más de 30 medios independientes aliados con el propósito de romper la censura en el país. Hoy vamos a hablar de un tema que está causando bastantes comentarios en redes sociales en los últimos días. Se trata de una convención extraordinaria que está haciendo el Partido Movimiento Renovación Sandinista con el propósito de cambiar su nombre y su sigla y retirar de ello la palabra sandinista, que ha sido una petición hecha por muchos partidarios. Vamos a conversar con Ana Margarita Vigil, que es integrante de la Junta Directiva del MRS. Margarita, bienvenida. Gracias, muchas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación, de verdad. El Partido Movimiento de Renovación Sandinista, querramos o no, es controversial. Hay un montón de comentarios en redes sociales, uno a favor, otro en contra. ¿Por qué ustedes deciden cambiar esta palabra sandinista de su nombre con el que surgieron, básicamente? Fíjate que ha habido una reflexión interna dentro del partido, sobre todo, obviamente, después de abril del 2018, y una demanda de una parte importante de personas, miembros del partido, muchos de ellos jóvenes, que no se sienten reflejados con esa palabra. Y bueno, no tiene lógica que el nombre del partido sea un nombre en que sus miembros no se sientan reflejados. Ha sido una discusión, además de los cambios que como partido tenemos que hacer para estar a tono con la realidad de la Nicaragua posabril. Y esa realidad requiere también de un partido de puertas abiertas, que personas, independientemente de sus procedencias ideológicas, si están de acuerdo con el programa que nosotros impulsamos, si están de acuerdo con lo que está haciendo el MRS, puedan entrar a este partido sin sentir que tienen que entrar a enmarcarse en una palabra por la que no se sienten parte. La historia del Movimiento de Renovación Sandinista está estrechamente vinculada al Frente Sandinista y es por eso muy difícil que mucha gente logre separar los hechos históricos que ya sabemos se le atañen al Frente Sandinista, como el servicio militar, como las confiscaciones del MRS. ¿Cómo ustedes luchan con eso? Sabemos que tienen varios rostros nuevos, pero esa es una historia que va con ustedes también. Sí, bueno, el propio nacimiento del MRS en 1995 fue una ruptura muy fuerte con eso, ¿verdad? Y fue una ruptura categórica con el Frente Sandinista, fue una ruptura, y si vos la lees y lees, ves los debates de esa época y lees los documentos de esa época, tiene que ver con una reflexión profunda sobre la necesidad de democracia en el país, por un lado, y por otro lado, toda la discusión ética sobre el rol que se debería de jugar, y en contra de la corrupción y en contra de los abusos que se dieron post 90 también. Entonces ya desde ese entonces hay una crítica profunda a ese modelo. Pero después de eso, en efecto, quienes fundaron el MRS eran personas que venían de ese otro partido y venían de esa historia sandinista. Entonces más o menos era lógico que el partido tuviera ese nombre, pero desde entonces para acá el MRS tiene una identidad completamente independiente, con un relevo generacional de distintos años. Es decir, yo misma entré al MRS hasta en el 2006, no antes, y así otro montón de personas más jóvenes que yo, nuevas generaciones que incluso nunca han votado en su vida, han entrado posteriormente. Pero también en el partido ha habido espacios para personas que durante los 80 estaban en la acera contraria al sandinismo. Entonces, esta identidad que nos junta a todos es más la identidad renovadora, la identidad democrática, no necesariamente la palabra sandinista, como en sus orígenes pudo haber significado, pues, en 1995. ¿Cuáles son las propuestas que han surgido si se van a retirar el apelativo sandinista, que básicamente es parte de su identidad, no es, es parte de ustedes porque está en el mismo nombre? ¿Cómo van ahora a identificarse? ¿Qué es lo que han pensado? Bueno, es una reflexión que estamos siguiendo, ¿verdad? Hemos tenido varios meses de debate sobre este tema,
pero todavía no hemos votado. Es decir, el día de hoy voté yo. El día de hoy se abrieron las votaciones para saber si estamos de acuerdo o no los convencionales y las convencionales sobre la reforma al artículo 1 en lo que se refiere al cambio de nombre y emblema del partido. Y esta votación cierra el miércoles. Entonces, hasta el miércoles en la mañana vamos a saber si el MRC se va a cambiar su nombre o no. Es decir, nosotros necesitamos 2/3 de los votos de las y los convencionales para poder cambiar el nombre. Y eso tiene que ver con la propia naturaleza democrática del MRS. Es decir, esta no es una decisión que está tomando una cúpula. De hecho, hay distintas opiniones en el MRS al respecto. Hay un grupo que no quisiera que el nombre se cambiara. El día de ayer vimos, en la sesión del día de ayer, por ejemplo, vimos los argumentos a favor y en contra del cambio de nombre. Hay personas que yo respeto y quiero mucho en ambos lados, en posiciones, digamos, a favor del cambio de nombre y en contra del cambio de nombre, y vos buenos argumentos. Entonces, eso es lo que estamos debatiendo y es lo que estamos votando. Entonces, hasta el miércoles vamos a saber si se cambia el nombre. Y si el miércoles la votación da que más de 2/3 acordamos que el MRS debe reformar su nombre y su emblema, comenzamos una nueva votación para el nuevo nombre y el nuevo emblema. Entonces, ciertamente es un proceso bastante largo, ¿no? Va a terminar esta semana. Terminamos, bueno, el miércoles vamos a saber si se cambia o no el nombre. Y el viernes vamos a saber cuál de los nombres ganó, si es que se cambia el nombre. Porque nosotros tenemos en la preconvención desde agosto, estamos debatiendo, hicimos grupos de discusión internas, hicimos grupos focales fuera del MRS para oír cómo la gente nos veía a nosotros, qué nombres podrían ser, qué ideas fuerzas deberían reflejar ese nombre. Es decir, ha sido todo un trabajo profundo y técnico también este que hemos hecho. Entonces ya ahorita estamos en el periodo más que todo de votaciones. Ya el proceso de debate y de análisis ya lo tuvimos en los meses anteriores. Entonces van a ser estas dos votaciones, digamos, las más importantes. El 13 vamos a saber si se aprueba el cambio de nombre. Y si se aprueba, el 15 vamos a saber cuál es el nuevo nombre y el nuevo emblema del partido. Ana Margarita, en este proceso que ustedes han llevado a cabo, ¿han tratado de recoger pensamientos, ideas, comentarios, opiniones que tenga la gente más allá del Movimiento de Renovación Sandinista sobre lo que el partido les refleja o les representa? Si siguen cargando con esa cruz, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, de haber sido parte del Frente Sandinista y haber participado indudablemente en un proceso histórico que ha sido cuestionado por muchos años. Sí, sí, nosotros hicimos un trabajo interno de reflexión y de análisis, pero también externo. Entonces hicimos diversos grupos focales y distintos estudios para poder identificar cómo la gente nos veía y nos reflejaba. Y mira, salieron cosas muy positivas. Nos ven como la gente arrecha que siempre está en las calles, sea cual sea la reivindicación social, nos ven ahí. Que ven muchas caras distintas, no es un partido de un rostro o de un caudillo, no, son un montón de caras, eso es súper bueno. Reconocen el liderazgo local que siempre ha estado ahí, pues, demandando en distintos temas. Yo creo que lo que ha salido mucho y salió mucho en los temas fuera del partido era el reconocimiento de que nosotros, más allá de un partido político electoral, digamos, que lanza sus candidaturas en las elecciones, es también un partido que ha estado en las calles, que ha estado con la gente y que hemos estado en las luchas. Y eso se reconoce. También es cierto que mucha gente lo que dice es, no, pero el nombre sandinista es una barrera para que yo entre. Eso es cierto y también sale. Y por eso es parte de la reflexión y por eso es que estamos haciendo esta votación interna. Precisamente escuchando esas voces. Precisamente sobre ese tema me gustaría hablar, porque también hay muchas críticas en relación a las agrupaciones políticas o de sociedad civil que parecen estarse preparando para unas elecciones y haciendo movimientos que a todas luces se muestran como los que normalmente hace un partido político cuando va a una contienda electoral. Y las críticas van en torno a que no se ha priorizado la libertad de los presos políticos o la justicia para las más de 328 víctimas, según el último reporte de la CIDH de abril de 2018.
ustedes que están haciendo este cambio, esta transición, ¿lo están haciendo con miras electorales o están pensando en que no hay posibilidad de ir a unas elecciones sin estas dos peticiones que hace la ciudadanía en general, libertad de presos políticos y también justicia para las víctimas? Fíjate que yo creo que todo va junto. Siento que no es un enfoque que nos ayude a dividirlo. Es decir, la lucha tiene que ser por recuperar la libertad en Nicaragua, porque haya justicia, porque haya democracia. Y esa lucha, que es una lucha que además hemos decidido, sea cívica, sea denunciando, sea en las calles, sea presionando, tiene que tener una salida electoral, porque tenemos que salir de Daniel Ortega, porque mientras no salgamos de Daniel Ortega, van a seguir presos políticos en las cárceles, van a seguir secuestrando personas, vamos a seguir teniendo paramilitares armados. Entonces tenemos que salir de Daniel Ortega, y para eso necesitamos unas elecciones que sean en efecto competitivas y sean en efecto elecciones en donde un bloque unido pueda participar y ganar esas elecciones. Entonces creo que el gran reto en este momento de la unidad es juntar esas luchas y que quede claro en el discurso y en el mensaje y en el actuar, que estas cosas vienen juntas, que nosotros estamos demandando la libertad de los presos y las presas políticas, que estamos demandando justicia, que queremos salir de Daniel Ortega y que queremos salir de la vía pacífica, por la forma pacífica, y por eso tenemos que también crear una alternativa electoral unitaria que vaya. Y Daniel Ortega tiene miedo a eso, y tanto tiene miedo a eso que creó 4 leyes para desmoralizar la participación electoral y para inhibir a personas en la contienda electoral, porque él sabe que ni siquiera su propia estructura lo apoya, porque él en este momento lo único que tiene son los órganos de represiones, a la policía, al ejército y a las fuerzas paramilitares, pero la estructura que se le robaba el voto, esa estructura que participó en los fraudes electorales anteriores, hasta esa estructura se le volteó a Daniel Ortega. Entonces está en una situación bien complicada. Entonces lo más fácil para ponerle a Daniel Ortega es que nosotros digamos, pues no hay condiciones y entonces no vamos. Y entonces él va a tener, tiene cancha libre. No, nos organizamos, participamos unidos, que él pague el costo político más fuerte y seguimos demandando. Y si no hay condiciones, pues ya estamos organizados para boicotear esas elecciones, pero lo que no podemos es no organizarnos ahorita y prepararnos y decir sí, vamos a asumir el reto de salir de Daniel Ortega por la vía cívica. Y eso, como te digo, no significa que si Daniel Ortega, pues no hay condiciones, no expulsa a la oposición, pues entonces aquí se arma, ¿verdad?, la presión y el boicot a esas elecciones. Pero este no es el momento para hacerlo, este es el momento para organizarnos y para decir sí, aquí estamos presionando unidos. Y yo quiero aquí recalcar la importancia de saber que una cosa está en la cancha de Daniel Ortega, que es la represión y nuestra denuncia directa a él, que es un asesino, pero la otra está en nuestra cancha, es lo que podemos hacer como nicaragüenses para salir de esto, y que lo tenemos que hacer juntos, y que solitos no podemos. A mí el gran riesgo que veo y el gran reto de la oposición es creer que en feudos separados cada quien puede salir haciendo algo. No, es juntos que podemos recuperar la libertad, la democracia, y garantizar justicia y sacar a los presos y presas políticas. Para muchas personas el escenario no parece tan optimista, porque usted está planteando que Daniel Ortega está bajo una presión enorme y que está perdido porque ha creado 4 leyes, pero estas 4 leyes sin duda están presionando a la oposición y los están arrinconando. Hay muchos de ustedes que están en la fila de la oposición que no pueden ser candidatos, están completamente inhibidos porque los consideran agentes extranjeros o los consideran golpistas o consideran que han incitado al odio o a un golpe de Estado. ¿Cómo la gente puede sentir esperanza en un proceso electoral bajo estas condiciones? Aunque se diga que Daniel Ortega está acercado, la realidad es que ha diseñado leyes que llevan al país hacia una cubanización. Ya sabemos lo que es Cuba, ya sabemos cómo está Venezuela. Sí, no, yo decirte que por supuesto que Daniel Ortega por eso usa la represión, por eso es que no podés salir a la calle con una bandera sin que te quiebren la cabeza y te metan al chipote, por supuesto. Eso no está en duda, el punto es cómo salir de eso. Y el punto es cómo podemos seguir presionando y trabajar unidos para garantizar
que hayan condiciones para que hayan elecciones. Es que si no haces ese trabajo, si vos decís es que la lucha ya está perdida porque Daniel Ortega tiene todo el poder, pues entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos en nuestras casas? No es ni siquiera una opción porque Daniel Ortega nos va a terminar matando. Es decir, el punto aquí es que no tenemos otro camino que organizarnos, que trabajar juntos por garantizar las condiciones para una salida electoral que puede ser este año o puede ser más adelante, pero que hay que trabajar en esa y que hay que, en efecto, hacer un trabajo interno de la oposición para lograr eso, más allá de lo que Daniel Ortega haga. Pero sí decirte que si Daniel Ortega estuviese en palco, tranquilo, no necesitaría tener a todos y a todas las candidatas o a los nombres que han salido de candidatos de candidaturas a las presidencias o potenciales ahí en sus casas cercados. No tendría que tener a todos los líderes locales de distintas agrupaciones cercados y hostigados. No tendrían que estarse metiendo a Radio Darío y a otras o acosando a periodistas. Es decir, ese trabajo que se está haciendo represivo es porque es lo único que le queda. Y tenemos que estar claros de eso y claras de esa para la lucha que nos toca a nosotros, a los que queremos la diferencia. ¿Qué autocrítica puede hacer usted a la oposición? Porque han surgido varias iniciativas para crear un bloque de unidad. Primero fue la Alianza Cívica, que se dijo en un primer momento iba a ser ese bloque de unidad que reunía partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, movimientos obreros y campesinos. Luego salió la Unidad Azul y Blanco con la misma pretensión, falló, salió la Coalición Nacional, está fallando, se retiró la Alianza Cívica y hay todo un engranaje diseñado para desalentar y las encuestas reflejan que la oposición, tanto como Daniel Ortega, se encuentran perdidos. O sea, si nos vamos por las encuestas, el ganador es sencillamente nadie. Los sin partidos son la mayoría. Sí, yo creo que vos la estás diciendo perfectamente. Daniel Ortega no es una manzana que cayó de un árbol de naranjas. El autoritarismo que hace que en este país, en sus 200 años de vida independiente, generemos estos dictadores, pasa porque nosotros mismos necesitamos hacer un proceso de reflexión sobre que la verdad absoluta no está con nosotros. Y ese es el proceso. Yo siento una de las cosas más importantes de la rebelión de abril del 2018 es darnos cuenta y tomar la decisión de que el cambio no iba a ser por la vía armada, sino que iba a ser por la vía cívica, pero que eso pasaba y es parte del proceso que ha seguido en que entre varios y varias que veníamos de distintos espacios nos pongamos de acuerdo, podamos hablar, podamos entender que un gobierno de transición requiere de todos y todas y que posiblemente no todas mis reivindicaciones yo las puedo poner en el tapete o que siempre hay otra cara de la verdad y toda la discusión, el conocer a las otras personas, a los distintos grupos que vienen de distintos espacios y darnos cuenta que tenemos que trabajar juntos ha sido un reto estos dos años. Y vos, los ejercicios de unidad que vos estás mencionando son parte de eso y están, y hay que aprovechar lo hecho, avanzar, montarnos sobre eso, aprender de los errores y avanzar. Pero una de las cosas que está clarísima en todos esos ejercicios es que nos necesitamos y que tenemos que trabajar unidos, independientemente de que no nos caigamos bien, pues que no los vaya a invitar yo a mi fiesta de cumpleaños, pues a una parte de ellos, no sé, no importa. Lo importante es que si queremos salir de Daniel Ortega, tenemos que trabajar juntos y ese es uno de los grandes retos de la oposición este año, sin lugar a dudas. Y ahora, más electorales, ese es uno. Pero te voy a decir otro, que es clave. Es que si vamos a ir a una contienda electoral, las candidaturas no pueden ser un dedazo. Es que el pueblo nicaragüense, la gente tiene que decidir quién es la candidatura que va a representar los intereses del mundo azul y blanco, y creo que eso también lo dejó clarísimo la rebelión de abril, que las voces no se van a callar y que es clave la democracia interna. El MRS, Ana Margarita, ¿cómo piensa participar en las elecciones? ¿Se va a unir a una gran coalición nacional o va buscando su propia casilla como lo están haciendo algunas otras agrupaciones políticas? Nosotros somos parte de la Unidad Nacional y vamos a seguir siendo parte de la Unidad Nacional, y la Unidad Nacional es parte de la coalición
nacional. Nosotros creemos y estamos convencidos en que nos necesitamos todos y todas y que tenemos que seguir impulsando la unidad con otros sectores que están fuera de esos espacios también. ¿Qué responden ustedes a la gente que dice que usted, que el MRS tiene cooptada a la Unidad Nacional Azul y Blanco? ¿Qué responden a eso? Es una de las críticas que mucho resuena. Bueno, la Unidad Nacional Azul y Blanco está compuesta por más de 90, 100 organizaciones distintas, muchas de esas juveniles, otras locales, y hay de todo en esas organizaciones. Hay personas que vienen del mundo sandinista, no necesariamente vinculadas al MRS, pero hay miles de personas no vinculadas a ninguna ideología previa, que nacieron con el fervor de abril, y hay otras que ya venían luchando desde distintos espacios. Hay gente que venía desde el liberalismo, hay distintas organizaciones. Querer encasillar a la Unidad Azul y Blanco como MRS es un mecanismo que nosotros ya conocemos, viene de largo. Siempre pasa que tratan de, las personas que quieren desacreditar el espacio unitario tratan de buscar una excusa para hacerlo, pero lo cierto es que la unidad nacional es sumamente diversa y eso es lo que vemos. Ya quisiera el MRS, que todas las organizaciones de la unidad fueran del MRS, no. Bueno, según Daniel Ortega, ustedes están detrás de muchos golpes o intentos de golpe de Estado, boicots y un montón de cosas más. Muchas veces se dice que le da más atributos de los que en realidad tiene. ¿Ustedes qué responden a eso también? Daniel Ortega, que vamos a seguir en toda iniciativa para salir de él, en toda iniciativa para recuperar la libertad en Nicaragua, en toda iniciativa para que hayan más sanciones para los criminales, en todas esas iniciativas va a estar el MRS. No va a estar solito, va a haber otro montón de gente, pero nosotros vamos a estar ahí. Vamos a seguir ahí. Bien, Ana Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que es importante escuchar todas las voces, saber qué es lo que están pensando las diferentes agrupaciones políticas. Sí es un poco preocupante, debo decir, que a estas alturas se haya dejado atrás o al menos no haya estado entre las prioridades el tema de los presos políticos, el tema de la justicia transicional. Debe haber un proceso de reparación para las 328 víctimas de abril de 2018. Yo creo que el tema electoral ha opacado todo eso, y para las madres que perdieron a sus hijos, eso es realmente preocupante. Para nada, yo te quiero decir, nosotros hoy, el día de hoy, en la convención del MRS, el día de hoy fue precisamente para aprobar los cambios en temas de justicia que nosotros estamos impulsando. La demanda, no por justicia con apellido transicional en sí, sino por justicia en general en Nicaragua, que incluye procesos de justicia transicional, pero que incluye sobre todo que en Nicaragua hay un compromiso por impulsar en el país todas las recomendaciones del grupo de expertos, un compromiso porque hayan tribunales independientes para juzgar los crímenes, un compromiso por la libertad y reparación para los presos y presas políticas, y decirte que nosotros trabajamos todos los días por la libertad de los presos políticos, como un montón de organizaciones más en este país, con un montón de hormiguitas en este país que han estado apoyando este tema y que vamos a seguir apoyando, y que la causa y el motor de este trabajo pasa por recuperar esa libertad y por recuperar la justicia, y que parte de la reflexión que nosotros como MRS hicimos en relación al tema de justicia es que esta justicia no podía ser solamente para este periodo, que teníamos que ver cómo en Nicaragua, cada vez que pasaban procesos de violencia, venía el silencio y la impunidad, y que por eso volvía el círculo de violencia a nacer, y que tenemos una responsabilidad con Nicaragua. Eso es muy cierto, y la verdad que el MRS puede hacer grandes aportes ahí. Yo creo que hay muchos dirigentes de la agrupación que vivieron una etapa junto a Daniel Ortega y que pueden contar y hablar ahora qué es lo que en realidad pasó, porque esas también son víctimas que quedaron en el olvido y que son parte de la historia, y esa es una historia que merece saberse a ley y conciencia. El MRS podría hacer algo muy importante ahí. Sí, nosotros estamos convencidos y comprometidos, en primer lugar, a que haya una comisión de la verdad que pueda investigar los crímenes de los últimos 50 años en este país, y en segundo lugar, la depuración del sistema de justicia para que puedan haber tribunales independientes en donde las víctimas puedan ir y demandar
la justicia. Y quiero decirte que eso es clave para que esto no vuelva a pasar en Nicaragua. Daniel Ortega no es un caso aislado, yo lo repito. Llevamos 200 años de vida independiente generando caudillo y generando dictadores y generando criminales en ese poder que se apropian de las instituciones. Eso solo va a cambiar si en este país hay justicia y si en este país nos comprometemos a crear instituciones fuertes, instituciones que no se dobleen al poder político o al ruido del dinero, sino a la ley. Y creo que ese es claramente nuestro compromiso, así se podría resumir. Bueno, Ana Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado, agradecemos su tiempo, su comentario. Decirte que hay un amigo mío que no está en esta convención, no voy a decir el nombre, te lo puedo decir después en privado, y un amigo mío que no está ahorita en esta convención porque está preso en la 300. Entonces no hay forma, no, ni siquiera si quisiéramos borrar el recuerdo se podría, no hay forma. Todos los días hay que pensar en los presos y en las presas políticas, y ellos son la clave e inspiración para seguir en esta lucha. A pesar de las dificultades, a pesar de los asedios, a pesar de todos los clavos que podamos ver, tenemos que seguir en esta lucha y vamos a salir de Daniel Ortega, estoy convencida. Muchísimas gracias por su entrevista y vamos a ver qué pasa con este cambio de nombre. Sin duda para la gente va a ser un poco extraño después de tantos años empezar a llamar al MRS con otro nombre. Yo no creo que vaya a ser muy fácil para su experto en mercadeo y publicidad hacer una transición tan rápida en un año electoral, pero bueno, vamos a ver. Ni va a ser fácil para mí, ni va a ser fácil para los del MRS, si no creas, y es un cambio que duele, es un cambio profundo, pero lo tenemos que hacer. Okay. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes acá en Voces de Mujer. Recuerde que puede compartir y comentar ese contenido para que más personas participen de esta conversación. Hasta la próxima.